Hola, amigas y amigos de México, ¿cómo vamos? Soy Edna Jaime, directora de México Evalúa, pero también parte del Consejo de México, ¿cómo vamos? Dos instituciones muy cercanas que buscamos mejorar la política pública en este país. Me han pedido que les hable sobre el 2022, cómo se ve, sobre todo en términos presupuestales. Ya pasó la discusión presupuestal, los legisladores dieron su aval a la propuesta del presidente casi en un 100% y ahora viene su ejecución. ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué me gustaría haber visto desde la discusión que nos sucedió? Pero ¿qué me gustaría ver en el 2022? Que trabajemos en cerrar brechas. La pandemia fue particularmente dura sobre los hogares de bajos ingresos de este país. En esos hogares, las niñas, niños y jóvenes están padeciendo porque no tuvieron un acceso a la educación de la misma manera que sus pares en hogares con mejores ingresos. Entonces estamos viendo que la brecha educativa se hizo grande. Todavía no tenemos exámenes diagnósticos, todavía no sabemos cómo quedamos después de la pandemia y el confinamiento, pero ya tenemos a colegas haciendo este trabajo, un trabajo de evaluación, de diagnóstico, y lo que nos plantean es durísimo. Las familias de bajos ingresos, los niños y jóvenes que pertenecen a ellas, tuvieron acceso a la educación de una manera restringida. Primero porque tienen problemas de conectividad, pero también porque no tienen en el hogar el apoyo que necesitan. Entonces, esta brecha que ya existía por niveles de ingreso y por regiones en este país está siendo grande. Me gustaría o me hubiera gustado que el presupuesto se centrara en esto. Educación, educación, educación. No es así. Tema de salud. Tenemos ya mucha evidencia generada por el propio México, cómo vamos y cómo México evalúa, de que pues, la pandemia hizo que se desplazara la atención a otros padecimientos. Se dejaron de dar muchas consultas para enfermedades corrientes, para enfermedades crónicas, para el diagnóstico de cáncer de distintos tipos, sobre todo el que afecta a mujeres. Y lo que quisiéramos es cerrar esa brecha en el acceso a la salud. En el presupuesto 2022 se registra un incremento del 15% en este sector, que no resuelve los problemas estructurales y que buena parte se va a atender a deudos. La pandemia en 2020 fue muy crítica y hay que pagar las cuentas de aquello. Pero como sociedad necesitamos hacer conciencia y movilizar energía y recursos para atender los rezagos que se abrieron, las brechas que se abrieron durante la pandemia. Si no lo hacemos, estaremos consintiendo una desigualdad creciente que no puede ser permitida en términos éticos y humanos, pero también tampoco en términos políticos y económicos. Entonces, ¿qué me gustaría? Me gustaría que reflexionemos, que tuviéramos una coalición de actores, que pusiéramos estos énfasis y que estos énfasis se materializaran en realidades.